Yo pienso la máquina de cualquier fórmula a nivel nacional que no representan al espacio que nosotros logramos con los 484.055 votos. Independientemente, no es una cuestión de fórmula, sino de un espacio nacional que no nos sentimos representados los misioneros que van a defender los votos que logramos. La gente votó a un movimiento político que tuvo durante su campaña y durante su gestión, no tuvo divisiones, sino que luchó para y por el misionero y la misionera. Y este tipo de fórmulas nacionales no tienen un federalismo que nos hace a nosotros tener la certeza que van a defender. Entonces, por eso no nos sentimos representados por ninguna fórmula nacional. Por ello, yo comparto totalmente la idea, independientemente de la genial conducción del ingeniero, que no nos sentimos representados por ningún espacio nacional. Entonces, vamos a ir nosotros con nuestros legisladores nacionales que sí nos van a representar en Misiones. ¿Cuáles serán los ejes principales a trabajar a partir de diciembre? Siempre reforzando lo que es la gestión de tanto el gobernador como el vicegobernador, ha sido una gestión que han cuidado a la misionera y al misionero, reforzar esa gestión y darle un fuerte contenido social y tratar de generar fuente de trabajo, no puesto de trabajo, sino fuente de trabajo, porque hay una población, que tenemos una población muy joven, Misiones, más del 40% de la población tiene menos de 20 años y tenemos una población muy joven, entonces estamos con un crecimiento de ese tipo de población y lograr fuente de trabajo para estos jóvenes y para el adulto joven. Es nuestro gran desafío.